En este segundo bloque vamos a estar con el ciclo Guitarras de mi Tierra y que vamos a tener unos invitados. Uno es Facundo Adorno, que él es un poco el mentor junto con María José Pinardel del ciclo Guitarras de mi Tierra, pero que ha traído un invitado a los estudios para conversar, una persona que realmente es compositor, profesor de nuestra universidad, tiene una vasta trayectoria, guitarrista, porque en este ciclo Guitarra es mi Tierra, si bien no es de nuestra ciudad, está carenciado a nuestra ciudad hace muchos años, que es Luis María Soria. Para los que están en el mundo de la música, de la guitarra, es una persona, es un nombre en mayúscula, así que le vamos a dar bienvenida primero a Facundo. ¿Cómo andás, Facundo? Hola, Luis. Un gusto estar acá en los estudios. Bueno, la primera vez que estoy en vivo aquí. Y bueno, y sí, como vos dijiste, estamos junto a un gran guitarrista. Bueno, mentor de otros muchos guitarristas y en particular de una guitarrista que vino aquí, vino a nuestro ciclo, que es Mirta Álvarez. Así que bueno. ¿Cómo andás, Luis? Muy buenas tardes. Muy bien, Facundo, te agradezco a vos y a acá en este ciclo que pueda expresar algunas cositas respecto a la guitarra y bueno, y lo que uno ha ido aportando para, en fin, entusiasmar a la juventud siempre, sí. Que son los que tienen que seguir adelante con todo lo que tenga que ver con nuestro querido instrumento. Y de verdad, bueno, nos entusiasma bastante porque, bueno, vamos a hablar más adelante que vos distribuís tus arreglos por internet y, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más adelante de todo eso, ¿no? Así es. Sí, yo más que arreglo digo que son adaptaciones, ¿viste? Adaptaciones. Porque, sí, yo creo que la palabra arreglo me parece que... Porque generalmente son temas tomados del piano o del bandoneón y, bueno, escuchando yo la orquesta... Trato de convertir la guitarra en una pequeña orquesta, es lo que trataba. Sí. Bueno, en la ciudad de La Plata ha tenido muchos alumnos, yo decía, de la facultad de la Universidad de La Plata, pero también del conservatorio, o sea, en toda esta trayectoria que tiene en nuestra ciudad, realmente ha formado y ha desarrollado inquietudes y motivado para que muchos jóvenes se dediquen a la música y en particular a la guitarra. Así es, sí. He tratado de inculcarle que la música, sobre todo en este caso, las versiones que yo traté de hacer con el tango, que hoy es una música que está considerada a nivel o como patrimonio de la humanidad, ¿no? Y en una época no era tan así, pero bueno, cuando ustedes lo dispongan, yo les voy a contar algunas cosas. Claro, porque les quiero mostrar a ustedes. Luis nos trajo un CD que se llama Encordando Tangos, Luis María Soria, guitarra, con una presentación, después comentará él, pero bueno, con 18 temas de tangos desarrollados por él, ¿no? Claro, como dice Luis, bueno, son todas adaptaciones y bueno, llevado muy magistralmente a la guitarra. Cuando uno escucha este disco se nota todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Mira, si puedo, les cuento cómo surgió la idea al empezar a hacer esto. ¿Cómo no? En una época se hacía discriminación con el tema de la música popular, porque yo estudié la guitarra con María Luisa Nido, fue una de mis profesoras, una gran guitarrista argentina, reconocida mundialmente. Y por supuesto en aquella época, bueno, uno estudió la técnica de la guitarra clásica.
pero llegó un momento que yo me empecé a plantear, digo, pero si acá hay tanta música como para poder hacer algo con la música de acá, y se hacía discriminación un poco con la música. Tal es así que yo quise buscar arreglo, en esa época empezaba recién Cacho Tirado a tocar, solista, maestro. Claro, y yo digo, y no conseguía, en Buenos Aires no conseguía, digamos, versiones para guitarra de tango. Entonces, se me ocurrió, porque yo vengo de un, digamos, de un lugar donde desde chico yo tenía dos tíos que tocaban mucho tango, yo escuché mucho el tango desde pibe, y tocaban en la guitarra, y si bien eran músicos de oído, pero lo hacían muy bien, y entonces me empecé a plantear, digo, qué cosa rara, que no hayan empezado, y bueno, y así surgió la idea, empecé con un arreglo y fue aceptado y así, y me empecé a enganchar, digamos, con las versiones de arreglo, son adaptaciones, bien digo, así que así empezó, le cuento brevemente cómo yo arranco con este tema de las versiones para guitarra, en este caso el tango. Perdón, Luis, ¿qué te parece si vamos a escuchar una de tus adaptaciones? Y bueno, ¿vamos? Sí, claro. Por bien, supuesto. Bien. Así que, no, la verdad que un arreglo espectacular. Vos podés hablar, Luis, por ahí tranquilamente. Sí, no, te quiero decir que este tema yo lo sé, como dije, que estaba desde chico, oía tango en mi ciudad, Recifes, y mi tío lo tocaba, este tango, acompañado por otra persona, claro. Entonces, esos recuerdos, en aquel momento que yo necesitaba, digamos, temas para adaptarlos, fue uno de los temas de este tema de Pedro Mafia, ¿no? Tal como es Pelele, sí. Claro. Sí. Y bueno, en todo, ya que hablaste de tu infancia, de tu tío, de la importancia, ¿no? De que él tocaba música de oído, según lo que leí en tu libro, tocaba tango.
Y después vos estudiaste con una también una gran referente de la guitarra como fue María Luisa Nido. Así es, sí, por supuesto. Yo la conocí a María Luisa Nido en Pergamino, en un concierto que ella da para la Municipalidad de Pergamino. Y bueno, me presenté como un muy entusiasta muchacho de la guitarra, que tendría 21 años, ¿no? ¿Sí? Claro. Y ella me atendió muy bien y me citó a su domicilio en Buenos Aires, porque ella quería, en fin, quería escucharme, quería ver qué es lo que hacía yo con el entusiasmo. Bueno, y de ahí en más, tuve la suerte de recibir sus geniales indicaciones, durante 5 años. Yo viajaba muchísimo de Recife a Buenos Aires, a su domicilio, donde recibía clases que realmente ella, con una entrega total, jamás me quiso cobrar porque dice, deje ese dinero, me decía Nido, para los viajes que hace usted, no me dé nada, no me cobraba, nunca me cobró nada. Qué genio. Bueno, esa es una pequeña anécdota que te cuento. Sí, y bueno, que ella vio algo en vos, que ¿cómo fue ese? Sí, claro, lo primero que vio que tenía un entusiasmo fascinante. Claro. Y bueno, por supuesto, de esa manera, ella volcaba su gran experiencia, ¿no? En ordenar mi técnica, y bueno, y entusiasmarme y ayudarme también a elegir un repertorio, en ese momento un repertorio clásico, digamos, de la guitarra. Claro. Que me sirvió mucho después cuando yo vine acá también y estudié en el Conservatorio Gilardo Gilardi, con Graciela Pomponio, otra guitarrista muy nombrada del dúo Pomponio Zárate, sí. Así que bueno, tú dirás. No, muy muy reconocida Pomponio, y bueno, y Zárate junto, el cuarteto, ¿no? Claro, el cuarteto, exactamente. Y bueno, ¿qué te iba a preguntar? Bueno, quería decir que está todo vinculado, porque hace unos meses nosotros entrevistamos a uno de los organizadores del Festival Internacional de Guitarras, María Luisa Nido. En Morón. No sé si, claro. Sí. Bueno, claro. Está todo vinculado. Está si uno todo. Va más para atrás, está Tárrega, está. Sí. ¿Cuántas escuelas de la guitarra, no? Exactamente. Y después llegamos a personas como vos, maestros de hoy en día, que bueno, que a su vez educaron a otros guitarristas y bueno, van llegando al legado, ¿no? Así es, sí, así sí. es. ¿Tenemos así algún otro tema para escuchar? Aprovechémoslo. Sí. Vamos a escuchar, ahora sí, Soledad, de Gardel de Pera. Bueno, una versión muy muy buena, que está en el disco que Luis nos regaló, le regaló el presidente UPAC, así que bueno, vamos a escuchar. Thank you.
Bueno, ahí escuchamos a Luis María Soria en este tema que es Soledad, que está en este disco de Gardel y Lepera, en este disco Encordando Tango. Realmente uno en este ciclo ha escuchado la guitarra en distintos ritmos, en distintas melodías, y que es instrumento que solo le da todo un cuerpo a los temas, porque uno le parecería que si no hubiera una voz, perdería esa fuerza el tema, y en este que escuchamos realmente queda reflejado el rol de la guitarra. Así es, Berlioz decía que la guitarra era una pequeña orquesta, y no estaba equivocado, ¿eh? Lo que pasa que lógicamente hay que dedicarle su gran tiempo, prepararse primero uno, y bueno, después elegir el repertorio. Pero sí. Recién en Oz estábamos conversando de si era arreglador o adaptador o adecuador de los temas, porque es una función muy apreciada por los músicos que alguien le haga un arreglo, y la verdad que es algo que siempre es valorado y admirado. Y sin embargo, acá Luis María nos decía que, bueno, yo no, arreglar un tema. A ver, yo quiero que lo explique él. ¿Qué diferencia hay entre arreglar y lo que siente que hace? No, me gusta cuando hago una versión para la guitarra, o le pongo versión o adaptación, porque si no pareciera como que uno le está arreglando algo al autor, y yo no en ese tema no estoy de acuerdo con usar ese término, ¿no? Por eso yo digo o versión, mi versión, o mi adaptación, yo la veo de esta manera, adaptación al instrumento. Claro. Y hablando, ya que hablamos de que haces un montón de adaptaciones, también tenés tu parte de intérprete. Así es. Bueno, intérprete de música académica de la guitarra. Lo que tenía que agregar, ya que pasaron el tema este de Gardel, sí, de que la revista Gendai Guitar Magazine, claro, de Japón, me había editado uno de los tres temas que me editó allá en Japón en el año 2005. Vos fíjate el tiempo que pasó. Se me está editado allá, sí. Y tuve la suerte de que lo han tocado y bueno. Y pareciera que gustó, ¿no? Sí. Ahí le decía a Facundo que además es intérprete. Así es, sí. Sí, bueno, empecé tocando los recitales que organizaba María Luisa Nido en Buenos Aires. Hace muchos años, lógicamente, el Teatro del Pueblo, el Radio Nacional, la Asociación Tárrega de Rosario, también Radio Nacional Rosario, salas de distintos lugares, el Instituto Luchelli Bonadeo en Buenos Aires, que también muy reconocido. Que hacía recitales de aquella época. Y bueno, y por otro lado, acá en el interior también, en muchos lugares, de Cosquín, en la provincia de Buenos Aires, bueno, Salta, Jujuy, es decir, por muchos lugares, y afuera también, hasta hice una gira especial por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Europa, y he tocado en 4 o 5 países europeos en 2 o 3 oportunidades. Y, qué bueno eso para un guitarrista, bueno, que ya tiene su trayectoria, en su momento, ¿no? Vos, en esa época, puedas viajar y mostrarte, y eso la verdad que es algo muy, que tiene mucho valor, ¿no? Sí, mira, yo tengo una pequeña anécdota, que, como no quiero, excederme con las explicaciones, porque la vida de uno, yo la tengo unos tantos años que, si me pongo a hablar, digo que cuando toqué en Los Andes, en Suiza, que hice, sí, la universidad, organizó, la Universidad de Los Andes, y yo puse un programa, viste, variado. La primera parte algo clásico, y la segunda parte latinoamericano y algunas versiones adaptadas por mí. Y los profesores que estaban ahí de guitarra y todo, en el del conservatorio, de la universidad, me decían, ustedes tienen que tocar más esta música, qué hermosa. Como diciendo, lo clásico ya nosotros lo conocemos, nosotros, claro, necesitamos escuchar estas versiones. Así que también eso me alentó mucho para seguir adaptando temas a la guitarra, también temas folclóricos. Luis María, y usted como docente, como profesor, como formador de jóvenes,
¿Cómo ve la actualidad? ¿Cómo los jóvenes hoy en la actualidad, con la guitarra? Sí, no, la veo muy bien, se enseña muy bien, la técnica ha evolucionado, y hay muchísima gente joven, por suerte, que realmente son excelentes instrumentistas. Sí, sí, ninguna duda de eso. Bien. Sí. ¿Y qué mensaje le darías a estos jóvenes que están en este mundo, no? En esta actualidad, en este desarrollo de su profesión. Si me decías, ¿Qué mensaje le darías a ellos? ¿A quién? ¿A los jóvenes? Sí, sí. Mirá, yo creo que el joven que realmente ama el instrumento, siempre lógicamente, teniendo un buen profesor y teniendo mucha paciencia y entrega, porque hay que tener mucha entrega para poder día de mañana dominar el instrumento de una manera fácil, digamos, hacerlo todo fácil. Yo creo que es eso, no hay otra, digamos. Lleva mucho tiempo, en este caso la guitarra, como cualquier otro instrumento, sobre todo si uno quiere tocar solo. Claro. ¿No? El solista es mucho más difícil que, por supuesto, que tocar acompañado. Un trayecto largo. Sí, solista. Es un trayecto que es muy absorbente, hay que dedicarle mucho tiempo al instrumento. Bueno, antes de terminar esta genial entrevista, no quiero dejar de difundir dos sitios que el maestro tiene acá para los guitarristas, los jóvenes, los adultos, los mayores, de todas las edades. O los que se quieran iniciar. Claro, obviamente. Arreglos de tango está en el sitio que es luismariasoria.wordpress.com y después arreglos para folclore, porque también hace folclore Luis María. Es Luis María Soria versiones para guitarra.wordpress.com. Ahí los invitamos a que accedan y bueno, descarguen lo que quieran porque Luis deja todo accesible para el que quiera. Bueno, ¿y qué te parece para ir cerrando, Facundo? Y bueno, agradecerle a Luis María Soria, como le decía, este CD que nos deja de Encordando Tangos, para todos nosotros. Claro. Que va a ser guardado en la Universidad Popular Alejandro Cor, y agradecerle en nombre de Radio Universidad a alguien que también es de la casa, porque es de la Universidad de La Plata también, la presencia acá. Bueno, el agradecido soy yo, y siempre a disposición de ustedes, y además los felicito por todo el apoyo que le dan a la juventud y a todo aquel que hace o que difunde la cultura de distintas maneras. Yo soy el agradecido porque me hayan invitado. Bueno, ¿y con qué nos vamos, Facundo? Bien, ahora nos vamos escuchando Milonga de mis amores, otra adaptación de Laurens y Contur.